En un día como hoy, en la ciudad de Morelia, por Jorge Rivas Talavera. La ciudad de Morelia fue fundada por el virrey Antonio de Mendoza con el nombre de Nueva Ciudad de Michoacán. ¿Qué estás olvidando, Jorge? Que el día de hoy es un buen día para morir. Ah, me darás por fin el gusto. A ver. La ciudad fue fundada por el... ¡Jorge! ¿Olvidas mi Miramelinda? Acuérdate que necesita mucha agua y sol. Y años más tarde, el nombre fue sustituido por el de Valladolid. Y a partir de 1828 se le conoce como Morelia, en honor a don José María Morelos. Espero que ya me dejes trabajar, Merceditas. Debo entregar mis efemérides el día de hoy. Buenos días, don Jorge. ¿Cómo amaneció? Buenos días, Martita. Bien, yo peleando con mis fantasmas como todos los días. Mire nomás qué chula está su Miramelinda desde que la trajo para acá. Sí, mi Mercedita siempre decía que sus Miramelindas son plantas de luz. ¿No quiere una tortillita? Échese un taco. Gracias, Martita. Usted siempre tan atenta conmigo. El día de hoy no puedo, tengo que entregar mi colaboración en el periódico, Martita. ¿Pero qué le parece mañana, Martita? Bien, don Jorge, ¿cómo no? Con su permiso. Pase. ¿Puedo ayudar en algo? No, no, me confundí. Chofer, bajo. Chofer. Bajo.
Esto es una injusticia, Chema. Mi esposa y yo participamos en la fundación de este periódico. Mi columna es la más antigua. Ese es el punto, Jorge. Hoy en día cualquiera puede leer las efemérides en internet. Yo hice la primer corrección de prueba. Mira, Jorge, la verdad es que se te hizo un favor con mantenerte tanto tiempo empleado. Además, ahora soy yo quien toma las decisiones. Esto es mi vida, Chema. Te mando a Rivas para que le entregues su carta de liquidación. Llegas tarde. Estaba en el periódico. ¿Y qué pasó un día como hoy en la ciudad de Morelia, Jorge? En un día como hoy, me corrieron del trabajo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no voy a acordarme? Pasamos tan grato el momento. Playa Azul. Ay, cómo bailamos en ese viaje. Ahora, ¿qué haré? No sé. Esta ciudad es mucho más que muerte y malos recuerdos.